O sea, es un león totalmente real, 100%. Y también tiene boca. ¿Un coche? Yo creo que no son nada, yo creo que esto era como una joroba, ¿no? Y para gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial porque hoy vamos a ver dibujos de niños. Hay una cuenta en Instagram que coge a dibujos de niños, pero lo transforma como serían en la vida real. Lo transforman a la realidad. Son muy, pero que muy divertidos, así que si te gusta este tipo de vídeos, deja un pedazo de like y suscríbete si no estás suscrito. Un segundo, que mi Tamagotchi se ha hecho caca. Tengo que limpiar la caca, ¿vale? ¿Algún problema? Gracias. Ok, vamos a ver dibujos de niños en la vida real. Empezamos con un pavo real. Nunca mejor dicho, un pavo real. Me hace mucha gracia porque el dibujo es este y la vida real sería así. Claro, tiene pico y también tiene boca. Un castillo. ¿Cómo sería un castillo en la vida real? Bueno, pues sería así. ¿Un coche? El león. A mí el león me gusta, ¿eh? A mí el león... O sea, es un león totalmente real, 100%. Ojalá fuese los leones así, ¿eh? O el gatito. Bueno, no voy a decir nada al respecto. Ok, vemos que se supone que esto es un oso polar y en la vida real sería así. Oye, ¿te imaginas por un momento que fuese así? Que en la vida real los osos polares fuesen así. Encima con un diente ahí como... ¡Oh! ¡No! ¡No! Estoy entre si es un águila o es un pato, ¿sabes? O sea, tengo como mi duda. ¿Un águila o un pato? ¡Hostia, el mono! Oye, el mono nada mal, ¿eh? Podría ser perfectamente un mono de One Piece, ¿sabes? Porque lo dibujan así. O sea, perfectamente. Mono se parece. Incluso se parece a un primo mío. Me parezco yo, en verdad, ¿eh? Si lo ves así. Si cierro un poco los ojos, puedo ser yo perfectamente. Ah, con gafitas. Torre Sulón. A ver. A ver, es que si eso es un perro, tío, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Un niño dibuja así un perro, ¡pum!, en la vida real. Te puedo llamar Scooby, ¿no? Porque se parece un poco a Scooby-Doo. Scooby. Me gusta el nombre de Scooby. Sí. Vale, que podemos ver varios. Una señora. Está feliz. Un pájaro. Una llama con una flor. Un tiburón. El rinoceronte. Un pato. ¿Qué es esto, tío? Bueno, pato. Un pájaro, no es un colibrí. La llama. Bueno, vale. El tiburón. A ver, yo también dibujaba así los tiburones y los sigo dibujando así. El rinoceronte. Es una mezcla como entre el elefante y el rinoceronte, ¿no? Hostia, y gato con colmillos. Un conejo que parece el gato, ¿no? De Alicia en el País de la Maravilla. Pero mira, fíjate. Bueno, el símbolo de Twitter. Perfectamente, la vida real. El elefante, que claro. Claro, el niño dibuja el elefante y no sabe dónde ponerle los ojos y la boca. Pues se la pone ahí en el costado. Guapo, 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 guapo. ¿Esto qué es? Un colibrí. Colibrí vampiro. Porque si te fijas en la boca, es un colibrí vampiro. Un conejo. Un conejo que yo miro y tengo miedo. Porque con esa cara encima de los ojos rojos y con esos colmillos. ¿Es un conejo? ¿O qué es? Tiene que ser un conejo, ¿no? Esto es... Vale, vale, lo pillo, ¿no? Es un pájaro con un gusano en la boca de que lo ha capturado, ¿no? Pero el gusano como que lo ha capturado, pero no muy bien. Ah, un erizo. La cara del erizo, vale. Ojalá ver cómo dibujan los niños una tortuga, ¿eh? Vale, supuestamente ha dibujado un elfo. Y aquí he dibujado un pájaro de toda la vida. Ah, ¿un reno? ¡Está guay! Bueno, diferente. Ah, Papá Noel. ¿Os imagináis que abre la puerta y te aparece Papá Noel? O sea, que en realidad tiene una cabeza pequeña. Un cuerpo todo grande. Estaría guapísimo, ¿eh? Este pescado que tiene cara como de... Como de faker. Como de fucker. Perdón, que faker es un jugador de LOL. No, como, ja, oh yeah, nena. ¿Quieres que te dé una vuelta, nena? Oh yes. El rinoceronte ya lo hemos visto. Dame el rollete. Claro, aquí también, aparte de dibujar lo que hacen los niños, dibuja marca. Y esa es la marca de Reddit. Más guapo. Vale, un mini polluelo, ¿no? Un polluelo. Pero claro, el polluelo es que tiene como... tiene una cara y unos dientes que parece que habla así. Hola, ¿qué tal? Me gusta la mortaza. La mortaza y la mortadela. Claro, ¿por qué es una cebra? ¿Por qué es una cebra si... si no tiene rayas? Dame el rollo, ¿eh? Cuando se dibujan así la cara, dame el rollete. Está guapo, ¿eh? Y la vida real está guapo, ¿eh? Con el pelillo ahí. Hostia. Un bosque con todo. Claro, es que mira cómo serían los dibujos, ¿no? Está guapo, tío, está guapo. Este pescado, Dory.
han dibujado a Dory. Claro, está bien. Los dos ojos en el mismo lado. Ahora, un poco raro. Está guapo. ¿La gaviota esta? Se supone que esto es una gaviota, ¿no? Está muy, muy guapo, tío. Me mola, me mola. Vale, un niño ha dibujado a un monstruo. ¿Cómo será la vida real este monstruo? Bueno, está guay. ¿Tú te imaginas tener un perro y que sea así? I drew this cute puppy for you. Claro. Yo he dibujado este bonito perro para ti. Claro. Hostia. Es un buey, ¿no? ¿Qué animal es este? Era un buey. Una jirafa, claro, una jirafa extraterrestre. Porque claro, tiene alitas. Aunque, claro, esto yo creo que no son nada. Yo creo que esto era como una joroba, ¿no? En vez de alas es una joroba. Yo creo. Niño dibuja osito. Vamos a ver cómo sería el osito en la vida real. Bueno. Un koala. Una nutria. Este coche me encanta, tío. Tú digas, ojalá hubiese un coche así. Hijo hace una galleta que se parece a su padre. No, en plan, mira, esta galleta eres tú. Y bueno, su padre, si fuese así, sí. Mal rollo, tío. ¡No! ¡Te has comido al padre! Así se supone que es un dragón. Wow. O es un dinosaurio. No sé lo que es. Parece un dragón. Imaginaos que las focas tienen los dientes así. Oye, qué mal rollo, tío, qué mal rollo. Vamos a ver el último. La tortuga, tío, yo quería ver la tortuga. Y me gusta, ¿no? Que sea también como una crítica de que hay plástico en el mar y de que no tiremos plástico en el mar. Eso está guapo. Pero la tortuga da muy mal rollo. Está muy guapo. Gente, si queréis ver más dibujos de niños, pues deja un pedazo de like y yo traigo más dibujos de niños en la vida real, que está muy, pero que muy guapo. Así que nada, espero que apoyéis este vídeo con un pedazo de like, te suscribas si no estás suscrito y yo traigo más, ¿eh? Si yo veo que esto es muy apoyado, yo traigo más. Así que un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós y hasta luego. Chao, chao. Suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale al like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale al like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá.